The Next Generation. Tardes o noches, dependiendo de lo que me vean. Mi nombre es Carlos El Guarda Gamer para un nuevo video de Gaming Generation. ¡Solo para ti! El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que pasó el día 16, este jueves. Ustedes estarán viendo el video del 17, pero el 16 de junio se presentó el 25 aniversario de Square Enix. En este caso, vimos muchas cosas y aquí les traigo la información. Lo primero resaltable a todo esto fue el Final Fantasy VII Remake, que este llegó con el nombre de The Rebirth, ya que esta no es una segunda parte, solamente cambia de título, y nos adelantaron que estos van a ser solamente 3 partes. Así es que si tú te habías preocupado por si eran más de muchos capítulos que no pudieras con tanto, solamente van a ser 3, así es que desgraciadamente o afortunadamente únicamente van a ser esas partes. Realmente no nos van a tener con toda la expectativa por si sale alguna cosa extra. La fecha de salida todavía no está muy asegurada, ya que en muchos videojuegos dijeron que iban a salir para este invierno o estas navidades, y en el juego de Final Fantasy Rebirth dijeron que iba a salir para las próximas navidades. Realmente no dijeron si eran de este año o eran del otro, pero se sobreentiende que va a salir para finales del 2023, o al menos eso es lo que creemos. Otra de las sorpresas relacionadas con Final Fantasy VII es el videojuego Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Este mismo, traído desde la consola PSP y remasterizado o rehecho para las consolas de nueva generación. El videojuego va a llegar a consola de PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Nintendo Switch y también en la Xbox One X. El videojuego saldrá aproximadamente en las navidades del 2022. Así es que si te perdiste de este videojuego en su consola original, vas a poder disfrutarlo con todas las ventajas de las generaciones actuales y pasadas, con todas las bondades y también pues posiblemente los tiempos de carga super disminuidos. Otro bombazo que se soltó fue que el Final Fantasy VII Remake Integrate, esta versión de videojuego en donde tenemos un poco de contenido extendido, va a salir directamente para la Steam Deck y también pasando por la tienda de Steam. Esto mismo, si lo recuerdan, había un acuerdo para poder tener la exclusividad solamente en la consola PlayStation 5 y también en la tienda de Epic con su versión de PC. Estas ya han llegado a su fin y ahora están integradas para poder correr en la consola de Steam. Estamos hablando del Steam Deck. Este mismo ya puede ser adquirido el día de hoy que estás viendo el video, ya que ese es el día de lanzamiento en lo que es la plataforma de Steam. Por último, pero no menos importante, tenemos el videojuego de las Tortugas Ninja, La Venganza de Destructor o Shredder Revenge. Este videojuego me hizo recordar muchos viejos tiempos, ya que es calcadísima la jugabilidad de algunos ayeres de ese videojuego de las Tortugas Ninja en el tiempo, ese videojuego de la Super NES que está super mega genial. Lo que a mí me sorprendió más no es tanto los gráficos, ya que se mueven muy fluidos y puedes tener 6 personajes a la vez en cuestión del multijugador. Lo que se me hizo más nostálgico de todo fue ver ese mapa cuando terminas una misión y te mueves a través del mismo con el Tortumóvil, ya que esto no lo había visto desde el primer videojuego que yo jugué de las Tortugas Ninja, que era el de NES. Se me hizo muy buena puntada que agregaran este videojuego en el Game Pass. Aparte de esto, lo que es la jugabilidad me trae muchos recuerdos. Inclusive puedes tener el acceso a lo que siempre quisiste, jugar con el maestro Splinter, y también puedes seleccionar a Avril O'Neil. Todavía no sé si van a agregar a esta tortuga mecánica, que no recuerdo cómo se llama, y tampoco sé qué es lo que pasó con Casey Jones, ya que este estaba anunciado también que iba a salir en el videojuego. No sé si sea un DLC de paga porque no me he puesto a averiguarlo, solamente bajé el videojuego y empecé a jugar con el maestro Splinter. Y bien, gamers, este video es cortito, ya que pues lo que es el 25 aniversario de Final Fantasy no trajo mucha información, pero fue poca de calidad. Ya lo saben, si llegaste aquí por un error y no estás suscrito, suscríbete, te va a gustar el contenido. Síganme los que no me han seguido, ya que sí son varios los que ven los videos y no se suscriben. Deja tu poderosísimo like, ya que esto ayuda a que YouTube comparta la información.
comparte el contenido, ya que este es conocimiento y al final se pierde si no se comparte. Síganme en mis redes sociales, las voy a dejar al final del video. Activen las notificaciones, ya que estas les avisan cuando subo nuevo contenido al canal. Y nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation. ¡Solo por ti!